like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, but nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Still traveling very slowly. And nothing breaks like a heart. Give each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing. Remember what you said to me. We're drunk in love in Tennessee, and I hold it. We both know it. That nothing, nothing, nothing gonna save us now. Muy emocionado. La verdad es que sí, todo un honor en esta gala tan especial como han sido los 25 años, que sea en esta ciudad, en Elche. Tengo grandísimos amigos y clientes y la verdad es que emocionadísimo, joven empresario. Empecé con 24 años y mira dónde estamos y dónde vamos a llegar. La verdad es que me considero joven. Estamos, como siempre digo a todo mi equipo, estamos empezando, cada día vivimos y morimos para hacerlo mejor, así que desde aquí, desde los micrófonos que me ponéis, digo que todos los que podáis, que os la juguéis, que sí que se puede, que creáis en vosotros. Y muchísimas gracias por este premio a Jovenpa, a toda la organización y a vosotros. Bueno, cuéntame cómo nació esa locura de empezar una empresa en 2005 en Elda. Pues fíjate, me gustaba la profesión, estuve trabajando en Inglaterra, estuve trabajando en un laboratorio también en Elda, y después de ver que quería hacer yo muchísimas cosas, dije, pues creo que es el momento. Y con 24 años, mi madre que está aquí, le dije, mamá, ¿me ayudas? Y mi madre, que es profesora de cole, me dijo, claro que sí, para lo que haga falta, ¿no? Y ahí es cuando decidí montar la empresa. Y bueno, estuvimos unos 8 años intentando crecer, no podíamos. Y a los 8 años me quedé, tenía un par de socios, me quedé por completo las acciones. Y entonces ya es cuando realmente pude decidir a los, pues eso, en 2012, qué quería hacer con esto, ¿no? Y fíjate, de ese 2012 que éramos 2 personas, ahora que somos cerca de 60, con 6 empresas dedicadas todas al sector y trabajando para todo el mundo ya, Estados Unidos, Sudamérica, Australia, sobre todo Europa, Portugal y España, obviamente, pues imagínate qué lujo, ¿no? Qué honor que aquí en tu casa, que mi hermano se ha tenido que ir a Canadá porque ha tenido que encontrar su trabajo allí, lleva 6 años, pero yo he creído que aquí se puede, que se pueden hacer muchas cosas, y Alicante es un muy buen sitio para vivir y para trabajar. Supongo que los primeros años de una empresa joven son como una montaña rusa. Imagínate, imagínate. No sabes cómo vas a pasar el mes, si vas a llegar, si no vas a llegar. Tienes muchísima ilusión y al final, cuando haces lo que te gusta,
no ves límites. Dices montaña rusa, pero la verdad es que montaña rusa es ahora. Imagínate, cuando tengo 5 contables, cuando tienes que estar pendiente de 1000 cosas, en ese momento, como solo tienes que hacer tu trabajo, que es lo que te gusta, para mí no era tan complicado, ¿verdad? Porque era lo que hacías, intentar hacerlo de la mejor manera. Entonces, ahora cada vez parece que la cosa se va complicando más, empiezas a jugar ya empresa, a trabajar de otra manera, a unos objetivos, a unos incentivos, es más complicado, ¿no? Entonces, wow, ojalá me pudiese ver en ese momento y decir, no te preocupes, Manolo, que va a ir todo bien, ¿sabes? Porque no sabes cómo va a ser, qué va a ser de tu vida, si vas a poder casarte, tener hijos. Ahora me viene el tercer hijo, o sea, una locura. La verdad es que, wow, muy contento por todo. Como bien dices, ahora es una tarea también complicada, ardua, la de consolidar una empresa ya avanzada. La verdad es que consolidación, cuando tienes una empresa. Yo fundé Ortolab Laboratorio, Laboratorio de Ortodoncia, para trabajar con toda España, un día en laboratorio, portes gratuitos, una serie de cosas que antes no se hacían y otras empresas ya te van copiando. Es un, como digo yo, una mala bestia, ¿no? Trabajamos con 5.000 clientes en todo el mundo, desde el laboratorio. Y a raíz de ahí empezamos a crear sinergias, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer a nuestros clientes además de producto de laboratorio? Pues pensamos en esos cursos de formación para doctores, que en el último año han venido más de 1.000 doctores a nuestras instalaciones en Elda. Y luego pensamos también en, oye, pues le podemos dar material para que ellos compren gracias a nosotros, a toda la expansión y todo el crecimiento que tenemos. Entonces, al final, para todo empresario, un consejo que os doy es, si queréis hacer algo, hacerlo muy bien y pensar en qué podéis ayudar para que vuestro cliente esté completamente satisfecho. Entonces, al final, este grupo de empresas que está destinada a que mi cliente, el ortodoncista, de hecho hoy es el día del ortodoncista, ¿sabes?, esté cuidado, es esta manera de llevar mi vida, ¿no? El pensar en cada momento dónde les puedo ayudar y, bueno, estamos aquí gracias a todos ellos, a todos mis clientes. La gala, bueno, es el 25º aniversario, premiando el talento, premiando a la persona, premiando esa iniciativa y ese esfuerzo que, bueno, que son la base de cualquier emprendedor, empresario y empresaria de la provincia de Alicante. Muy, muy especial, muy contento y una gala, como decía al principio de mi discurso, súper, súper emotiva por ver a tanta gente que hemos podido reunir de toda la provincia de Alicante, de algunas partes de España que han venido y bueno, pues súper, súper emocionado, la verdad. Lo que al final se premia es la persona y detrás de cada persona hay historias que son muy, muy increíbles y detrás de estos 6 finalistas hay historias que eran importantes de contar. Creo que bueno, que ha quedado reflejado esa noche. Refleja la diversidad empresarial que tiene la provincia de Alicante. De hecho, nosotros como federación, que es una de las pocas como modelo a nivel nacional que existen, refleja precisamente la variedad de industria, de servicios que tenemos en cada comarca de la provincia. Y bueno, eso al final se refleja tanto a nivel empresarial global como en las jóvenes empresas. Una celebración importante para Jovenpa y creo que también es una celebración importante en definitiva para todos los jóvenes emprendedores. Reconocer el talento emprendedor es una forma de impulsarlo, es una forma de promocionarlo y es una forma de posibilitar que los jóvenes tomen la decisión de impulsar, de emprender una actividad económica. Y eso es bueno en general para la sociedad, es bueno también para una ciudad como la nuestra, que se caracteriza fundamentalmente por el liderazgo empresarial y por el emprendedurismo. Por lo tanto, estamos satisfechos, estamos contentos de que se lleven a cabo este tipo de iniciativas que potencian el que los jóvenes emprendan y estamos contentos además de que se celebre en Elche, en la institución ferial alicantina. En este sentido, ¿cómo está trabajando el Ayuntamiento de Elche, la Concejalía de Promoción Económica?
Bueno, creo que a nosotros nos corresponde poner las condiciones económicas, políticas y jurídicas para favorecer que los emprendedores tengan un ecosistema donde poder llevar a cabo sus iniciativas, donde poder impulsar sus empresas. Por ello, iniciativas como el impulso del parque empresarial, el campus tecnológico, el Centro Internacional de Diseño y Moda o, por ejemplo, trabajar con la Administración Autonómica y con la Administración Central en conseguir las infraestructuras que mejoren la competitividad de nuestro territorio y, por lo tanto, de nuestro tejido empresarial, son iniciativas que contribuyen a favorecer el que Elche sea un lugar propicio para emprender. Y al mismo tiempo, desde la Concejalía de Empresa, se está desarrollando una actividad de incentivo, de estímulo directo a todos los jóvenes emprendedores. Por lo tanto, creo que trabajamos en las dos direcciones, creando las condiciones, estimulando directamente, que es de lo que se trata, para que al final haya emprendedores, haya nuevas empresas y que el talento joven tenga oportunidades. Yo creo que Jovenpa representa ese sector empresarial y joven de la provincia de Alicante que reúne los valores más importantes, sobre todo que es el emprendedurismo, la valentía, la pasión, que han hecho mucho hincapié los finalistas en esa palabra. Y yo creo que si algo hay en Alicante a la hora de emprender es pasión, es vitalidad, es fortaleza. Y sin embargo, pues hoy es un día especial para celebrar ese 25 aniversario de esta asociación que creo que es el fiel reflejo de estos jóvenes, ¿no? Que siempre necesitan a alguien a quien recurrir para que les guíe, para el que hagan un poco, les tutoricen esos primeros inicios de la puesta en marcha de ese sueño, de ese proyecto. Y creo que Jovenpa es la asociación ideal, que lleva 25 años poniendo en marcha esos proyectos y que gracias a esta asociación pues muchos jóvenes pusieron sobre la mesa y actualmente en la provincia de Alicante son empresarios de éxito gracias a las ayudas de esta asociación.